belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Buenos días, amigos de Nutribella. Les saluda su amiga Verónica Félix. Muchas gracias que nos acompañen en este su programa. Bueno, vamos a estar platicando de un mineral que, bueno, se ha utilizado ya desde la antigüedad y que hemos ido quitando este hábito de estarlo utilizando ya en la manera, ya en la cosmética. Sobre todo cuando tenemos que utilizar algún desodorante, cuando tenemos que tratar también alguna área de nuestra piel. Las veces, lejos de ayudarnos, pues también nos afecta. Entonces, para eso, pues tenemos que utilizar algo natural que no nos afecte, que no nos inflame también la piel, porque, bueno, pues este es el uso que le tenemos que dar también en la cosmética, hablando ya de los minerales. Este mineral de que les platico se llama piedra alumbre, que, bueno, desde la antigüedad, como bien les comento, bueno, pues se ha utilizado. Y que hoy en día pues lo utilizan bastante también en la India, en China, para cosmética, en el caso de las mujeres que desean también reafirmar alguna parte de su cuerpo, hablando del vientre, hablando también de los senos, para que bueno, pues vaya reafirmando esa área. Pero si usted lo aplica como un desodorante, que hoy en día, bueno, pues lo encuentra en desodorantes también ya con químicos, que inclusive también es carísimo, ¿para qué utilizar si podemos ocupar la piedra alumbre? Entonces, después del baño, lo que puede hacer usted es frotarse un poco con esta piedra. Lo que va a hacer es tener una película en esta área de la piel. Y bueno, ¿cómo va a actuar? Principalmente, pues va a actuar como antibacterial. Va a actuar también como un uso que ya se le va a dar ya vaya este mineral, en el cual, bueno, pues va a quitar el mal olor sobre todo. Si usted tiene alguna afectación en esa área, bueno, pues también va a ayudar a quitar. ¿Y qué cree? Después de que usted también se depila o también se rasura en esa área, también la piel queda de un color oscuro, más de lo normal. Entonces, al momento de que usted también vaya frotando esa área, lo que va a hacer es que también la piel se vaya aclarando, que sería esa una parte. La otra también va a ayudar a quitar el mal olor, a diferencia de los desodorantes que nada más van enmascarando el olor por las fragancias, vaya, que le ponen ya a este tipo de productos. Entonces, aplicando la piedra alumbra en esa área, bueno, pues ya tenemos ese uso de que vaya combatiendo, vaya todas las bacterias que van causando el mal olor. Y sobre todo, usted va a estar todo el día sin que tenga ya ese olor fétido hacia allá, también bastante calor. Bueno, pues también va a ayudar ya como un desodorante totalmente natural. Eso sería en una parte. Ahora también, esto es muy eficaz en las mujeres, sobre todo si, bueno, es una mujer que ya tuvo varios bebés, que se hayan sido por parto normal. Entonces, en estas mujeres experimentan tener siempre, al momento de que tosen, tienen también incontinencia urinaria, al momento desde que hacen un esfuerzo, también llegan a tener ese tipo de fuga de orina. Entonces, ¿cómo podemos remediar esto? Tenemos que tonificar en esa parte, el área pélvica. Entonces, en baños de asiento les va a ayudar bastante. ¿Cómo puede hacerlo? Puede hacer la infusión de alguna planta, por ejemplo, de encino o romero. Son una de las plantas que se ocupan para en ese caso. Y bueno, ya para potenciar su uso y ocupar también como un desodorante para evitar a que haya el crecimiento de varias bacterias, de microorganismos que puedan afectar en esa área, bueno, podemos ocupar ya la piedra alumbre. Entonces, al momento de que se hace ya la infusión, se agrega a una tina, alguna vasinica podría ser también, se le agrega una cucharada sopera de piedra alumbre, se mezcla muy bien ya con el líquido para que se vaya incorporando muy bien, y entonces puede hacer baños de asiento. Y con eso pues vamos a tener estos grandes beneficios de que usted pueda aliviarse sobre esa parte. Entonces, en baños de asiento basta con que lo hagan por 10 minutos, habrá que hacer un baño diario.
y con esto pues va a ayudar a quitar todas esas infecciones que tengan en esa área. Recuerda que también muchos medicamentos que se utilizan, sobre todo en las mujeres si llegan a utilizar antibióticos, barren tanto como la flora del sistema digestivo, también con la flora genital. Por lo regular ocupan también medicamentos para quitar infecciones, pero no solamente quita las bacterias buenas, sino también las malas y todo, bueno, pues llegan a tener también infecciones, empieza a haber flujo y entonces con esto, utilizándolo ya en baños de asiento, pues no va a afectar hacia la flora vaginal, sino todo lo contrario, ayudar a quitar esas bacterias que están causando pues daño ya en esa área. Entonces utilizamos piedra alumbre en baños de asiento para que bueno pues tengan ya ese uso. Ahora, también si usted tiene quemaduras, si tiene también úlceras en la piel, bueno, basta con que se moje un lienzo con esta agua que ya se le haya incorporado la piedra alumbre. Y bueno, ya lo pueden poner el fomento sobre el área que van a ayudar a tratar. Con eso van a evitar a que también pues tengan hemorragias, tengan sangrados. Y con esto mismo también ayudar a tener esta astringencia que es para cerrar también la herida, para quitar también las bacterias que estén ocasionando también ahí algún daño. Y así a su vez también, bueno, pues les ayude. Sobre todo en las personas que tienen diabetes, que les cuesta bastante trabajo cerrar las úlceras. Entonces de vía externa pueden ocupar la piedra alumbre para en esos casos y van a ver cómo poco a poco van a ayudar a que se agilice esa cicatrización y bueno, también pues tengamos este beneficio, ¿verdad? De ocupar un antibiótico que es totalmente natural, que no va a tener ninguna afectación y bueno, también para que tengan este uso sobre la piedra alumbre que bueno, pues se utiliza desde la antigüedad y que hoy en día ya nadie lo ocupa, ya es muy raro las personas que lo utilizan. Entonces recuerde que los desodorantes les afecta bastante tanto en mujeres como en hombres. Las afectaciones que llegan a tener los desodorantes convencionales es de inflamar los ganglios, ¿sí? Y bueno, pues empiezan a tener también problemas graves. Se dice que también es un factor por el cual la mujer pueda tener inflamación, pueda tener también cáncer de mama, ya que es un uso secundario. Bueno, hay alguna afectación que se le da en esa área. Entonces, utilizar también pues desodorantes naturales lo puede hacer con la piedra alumbre. Entonces, después del baño, agarra la piedra alumbre, frota un poco en el área axilar y con eso, bueno, pues va a tener ya un desodorante totalmente natural. Va a estar todo el día sin que tenga mal olor y bueno, ya también va a ayudar a prevenir también en esa parte. Ayudando también con la piedra alumbre, al momento de que se incorpora con el agua, se diluye muy bien y puede hacer lavados sobre alguna parte que tenga infección. Ahora hablando sobre la garganta, que constantemente puede haber inflamación por la presencia de bacterias como el Staphylococcus aureus, que puede inflamar las amígdalas, que puede haber también pus, que pueda haber sangrado sobre esa parte. Y bueno, usted nada más basta con que agregue una cucharada cafetera en un vaso de agua, lo diluye muy bien y con eso puede hacer gárgaras, puede hacer también buches para que mantengan limpia toda la boca, libre de bacterias que pueda tener, bueno, pues hasta inclusive infección y también inflamación en las encías. Y con esto pues también va a evitar a que se formen caries en esa parte. Y bueno, también nos va a ayudar a que se tenga saludable siempre en la boca, la garganta y bueno, quitar esa infección que se tiene, vaya, ya en la garganta que bueno, cuesta bastante trabajo quitar en las personas que ya llegan a padecerlo. Y con esto no va a estar teniendo estas recaídas muy seguido, va a ver que va a tardar bastante tiempo para que las amígdalas se vuelvan a inflamar. Entonces ya con ayuda de este enjuague bucal que se puede hacer y al mismo tiempo también ya tomando unas cápsulas para que bueno vayamos ayudando también de forma interna, que es la flor cónica de la pradera. Esta cápsula lo pueden ocupar para que ayude a mejorar su sistema inmune, al mismo tiempo también para que combata muchos tipos de bacterias, hongos. Y bueno, ¿cómo puede tomar? Tome 2 cápsulas antes de cada alimento, 3 veces al día. Y este tratamiento sería para 8 semanas. Con esto va a ver cómo les va a ayudar bastante para mejorar
las vías respiratorias, para quitar también infecciones que se tengan en el sistema digestivo. Y sobre todo si constantemente tiene flujo vaginal, que no sabe por qué siempre lo tiene y que a pesar de que se aplique óvulos o que se tome medicamentos y que constantemente tiene infecciones en el área genital, ya hablando de la vagina en este caso, entonces pues habrá que tomar estas cápsulas, hacer también baños de asiento para que cuiden esa área. También debemos de tener ese hábito que después de la menstruación debemos de limpiar toda esa área porque bueno, se quedan residuos y esto también puede afectar a muchas mujeres y por esa misma razón también tienen infecciones muy recurrentes. Sabemos que por las toallas que ocupamos, también por lo que vamos desechando mes con mes, pues eso también puede tener ahí alguna afectación. Y todavía, si usted está deprimida, baja el sistema inmunológico, y bueno, pues esto es ya una medida por el cual, bueno, pues usted puede tener también infecciones. Entonces, haga ese hábito de que limpie esa área. En las mujeres pueden utilizar duchas vaginales, en ese caso. En las señoritas, pues nada más con que hagan baños de asiento les puede ayudar bastante para que mantengan siempre limpia esa área, para que no esté afectando y también no les esté teniendo infecciones muy, muy constantes, sobre todo de cándida, que es una infección muy recurrente por el cual puede haber leucorrea, ese flujo blanco que muchas de las veces tiene un mal olor, también empiezan a tener comezón. Y bueno, pues tenemos ya ese desodorante de forma natural para que también pues les ayude en esa parte. Entonces, la piedra lumbre, recuerde que bueno, pues esto lo pueden encontrar en las tiendas del Ángel de tu Salud o también bueno, pues lo pueden pedir a su domicilio. Les doy el teléfono para que tome nota, el teléfono es 57-64-59-50, este es el número de teléfono de envíos a domicilio. Y cree, también aquí en esta forma se le puede dar asesoría herbolaria gratuita. Si usted tiene algún padecimiento, tiene alguna duda, pues puede ahí platicar con un asesor herbolario para que le despeje todas sus dudas. Y bueno, les puedan dar ya su tratamiento. Los horarios de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. El teléfono de ayuda herbolaria 57-64-59-50. Amigos, todas las personas que nos escuchan y bueno, que nos acompañan siempre en sus programas de NutriBella, recuerden también de los que viven allá en Guadalajara, para que vamos a estar por allá para que nos puedan acompañar en la Expo Siempre Saludable, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de junio. El día 17 nos pueden acompañar a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche y los días 18 y 19 a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, bueno, ya todo el día para que puedan llevar a sus familiares, va a haber asesoría herbolaria gratuita para que ya se pueda tratar si tiene algún padecimiento o bueno, pues pueda también ver algunas otras alternativas para que, bueno, pues usted pueda prevenir enfermedades, pueda también pues conocer sobre este mundo de la herbolaria, sobre la cosmetología natural y sobre todo también algunas otras alternativas como en el caso de magnoterapia, que también se ocupa, homeopatía, inclusive también por la reflexología que también pueden ocupar ahí. Entonces, asesoría herbolaria gratuita, entonces ahí en la Expo, siempre saludable. Entonces, ¿dónde va a estar? En Mariano Otero, número 1499, en Avenida Las Rosas, en la colonia es Verde Valle, en Guadalajara, Jalisco. Para que tengan mayores informes, bueno, pues pueden visitar también la página de internet que es www.exposiempresaludable.com.mx. Bueno, para que pueda ir viendo también todo lo que puede encontrar ahí en la Expo, y que bueno, pues es entrada libre para que nos acompañe y bueno, pues ya les podamos ahí también dar asesoría herbolaria gratuita. Bueno amigos, me despido, muchísimas gracias que nos acompañan en este su programa NutriBella. Aquí estamos siempre para poder atenderle con muchísimo gusto. Mi nombre es Verónica Félix, que pasen un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.